quisiera plantearle algunos temas. El primer tema tiene que ver con la cantidad de personas que están solicitando, las que son solicitantes de refugio. El dato real es que el 80% de las personas que han hecho el trámite para solicitar refugio eran residentes en Costa Rica y que tenían vinculaciones directas. La mayoría de ellas tenían, el 100% tienen un lugar de residencia, muchas tenían un trabajo claramente identificado, y que se acercaron a partir de la situación que vive Nicaragua para garantizarse un nivel de permanencia. Hay muchas que efectivamente entraban y salían a Costa Rica por razones laborales a través de las visas que se dan en los consulados en Nicaragua. Entonces ese 80% tiene esas características. Son personas que habían ingresado al país no producto de la crisis del 18 de abril y meses posteriores, sino son personas que tenían ingresos en el país antes de esa situación. Es lo que llamamos los típicos migrantes económicos.